Como te digo, una vez tuve la oportunidad de estar con la persona que más dinero gana de este negocio. Y estábamos en la República Dominicana y había 6 diamantes sentados en primera fila. Y sale la bestia esta, que tiene 100.000 personas en convención. Escucha eso. Y lo más grande, para que veas la mentalidad de gente como Carlos Eduardo, lo ha hecho en 16 años y con personas que hablan español. Y eso te da cuenta del poder, varias cosas tienes que saber. Nosotros hablamos un idioma que hablan cerca de 400 millones de personas. Yo soy un firme creyente que los que hablamos español, los latinos, pues yo me siento latino como tú, somos los siguientes chinos de este negocio. Y vamos a reventar el mundo. No Colombia, el mundo. Y estaba este hombre ahí, y entonces dijo algo bien violento, porque esta gente son violentos en su manera de hablar. Y entonces dijo, dice, imagínate que mañana sale una ley gubernamental que dice, el negocio de amo es demasiado fácil, de todas las herramientas que tú tienes, te las vamos a quitar todas menos una. Y entonces tú tienes audios de técnica para elegir, pero me tienes que elegir una, nada más una. Tienes las historias de la gente, tienes seminarios, tienes convenciones, tienes libros, y solo puedes elegir una. Elige. Y yo, como soy así, medio violento, todo el mundo callado, yo levanto la mano y digo, yo me quedo con las convenciones. Y se me queda mirando y me dice, Luis, no. Y yo miro a los otros diamantes y digo, hablar vosotros ahora. Y nadie dijo nada. ¿Y sabes qué dijo este hombre? Dice, lo que, si, gracias a Dios no tenemos que elegir, pero si tuviéramos que elegir, lo más poderoso son las historias de las personas. Nada más. Porque por la historia de la persona te das cuenta que esa persona es un ser humano y que esa persona pasó lo mismo que vas a pasar tú. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que tú tienes que construir. Si hoy, solo hoy, mi historia mueve a una persona de esta sala, a ir para yo que sé dónde, para Esmeralda, para Diamante, para su felicidad, para donde le quiera, para mejorar su vida de familia, mejorar su matrimonio. Si mi historia te mueve a ti hacia eso, yo ya he tenido éxito. Solo a una persona de la sala, con que le mueva a uno, ya mereció la pena. Y entonces mi trabajo, construir mi historia, ya mereció la pena otra vez. Y tienes que saber que yo soy el hijo de un camionero y de una ama de casa. Y yo nací en la parte equivocada de la ciudad. Y me di cuenta rápidamente que yo quería ser rico. A mí me gustaba, y es curioso, desde bien pequeño me encantaba ver a la gente con dinero. Yo no quería ser camionero, yo quería tener camiones. O sea, a mí me impresionaba mi jefe, no mi padre, imagínate, desde bien chiquito. Por eso yo era raro, yo era muy soñador, y entonces me decían en la escuela, deja de soñar, se reunían con mi madre, su hijo es un soñador, como si fuera un insulto. No vive la realidad, está todo el día pensando en el... Es increíble, y en la escuela, cuando yo iba al colegio, me ponía, en España se calificaba la actitud, y me ponían muy deficiente. Y te valoraban de 0 a 10. Y yo tenía 1 o 2. O sea, muy deficiente en actitud. Me encantaría encontrar a los profesores esos para saber si ya tengo bastante actitud o no. Yo no sé. Y lo que más le decían a mi madre, su hijo es un soñador. Como si fuera un insulto. Porque todo el mundo donde yo nací quería trabajar en una fábrica de acero que había allí. Era el sueño de todo el mundo. Pasan los años, a mí no me gusta el estudio. Yo iba todos los días a la escuela. Unos días entraba y otros no, pero no me gustaba ir. Me obligaban a ir, pero a veces entraba y otras no. Porque a mí me aburría mortalmente. O sea, estuvieron explicándome la raíz cuadrada 3 años. Y yo cuando me lo explicaba la primera vez digo, ¿pero para qué me lo explican otra vez? Pero otra vez esto está, ¿por qué? Pero otra vez me aburría. Curiosamente nos hicieron unos test de inteligencia y eso nunca lo supe hasta años más tarde. Yo tuve el segundo test de inteligencia más alto de toda la historia de la escuela y tenía 100 años. Pero nadie me dijo que era inteligente, nadie me dijo, oye, pues tu niño parece como brillante, nadie dijo eso. Es que deje de soñar, que... imagínate. Yo, cuando ya no fue obligatorio a la escuela, dejé de ir. Pero con 13 o 14 años mi padre me mira y me dice, pues escucha, si no vas a estudiar, tienes que trabajar. Así que a los 14 años yo estoy trabajando en una emisora de radio. Soy medio deportista y entonces me meto en el esquí. Y fíjate, para que tú aprendas, en todo tienes que tener un patrocinador. Viene un amigo mío que hacía atletismo conmigo y me dice,
oye, me he cambiado el esquí de fondo. Yo no había esquiado en mi vida, tenía 14 años. Y me dice, y voy para el Campeonato de España. Ese tipo en esa carrera, Campeonato de España, quedó el último. Pero curiosamente venía entusiasmado y años más tarde se convirtió en el mejor esquiador español de toda la historia. Pero en su primera carrera quedó el último. Y él entusiasmado, para que vea lo que es el entusiasmo, en lugar de estar deprimido por ser el último, me dice, me ha encantado, voy a hacer eso. Y yo le miré y le digo, yo no sé qué es, pero yo también lo hago. Voy para mi casa, le digo a mi madre, mamá, quiero esquiar. Y me dice, eso cuesta mucho dinero, yo no te voy a dar dinero. Entonces fui donde mi abuela es como el Banco de Londres. Y fíjate, con 14 años, ¿qué le hice yo a mi abuela? Le di el plan. Mira, abuela, hasta eres tú. Tú vas a poner el dinero, yo voy a esquiar. Porque si te das cuenta, todo lo que tú explicas es un proyecto, es un plan. Mi abuela me prestó el dinero, nunca se lo devolví, claro. Y de repente ahí me encuentro yo en las afueras de mi ciudad haciendo dedo para subir a la montaña, 30 kilómetros donde estaba la nieve. Y yo nunca había esquiado, nunca. Y yo iba con un chándal. Y a la nieve tú no tienes que ir con un chándal, que hace frío, tú sabes. Y entonces, yo haciendo dedo ahí con mis esquís, me monto en un... Y llego allá a la nieve, me pongo encima y digo, ¿y ahora qué hacemos? Y me dice uno, tú fíjate cómo lo hacen los demás. Pero me di cuenta que todo el mundo se caía. Con el tiempo me di cuenta que para que tú aprendas a esquiar, tú te tienes que caer no menos de 600 veces. Y aprende una cosa, si tú te caes 600 veces, ¿cuántas tienes que levantarte? 600 veces. La gente dice 601. No, 600. ¿Cómo se puede hacer 601? No digas eso. Bueno, es igual. Total. Voy a correr mi primera carrera y la carrera así. Un tipo te da el cronómetro 3, 2, 1, salgo, ni bien salgo, me caigo y meto un esquí por detrás de otro y yo allí, y la gente me salía otro detrás, me miraba como si fuera un accidente ahí, ¿sabes? Llegué el último también. Pero para hacerte el cuento largo, corto, es que en todo en la vida se aprende así. 3 meses más tarde yo estaba corriendo el Campeonato de España y quedé el octavo de España. 4 años más tarde yo estaba en el equipo nacional de España representando a mi país. Y llega el año 89, yo me estoy dedicando a mi carrera deportiva, Ana y yo ya nos conocíamos, ella estudiaba mucho, yo aparentaba que iba al instituto, pero no iba. De hecho yo solo iba a verla a ella. A mí todo lo demás me daba igual. Yo siempre he sido como muy lineal. Una cosa y punto. Todo lo demás no importa, ¿no? Así que desde que la conocí a ella, todo lo demás, ¿qué importa? Entonces, para hacerte el cuento largo de la parte del deporte, llega el año 1989, yo estoy en el equipo militar de esquí, representando a España, y ese deporte se llama biatlón. Biatlón es, no sé si lo habéis visto, bueno, en Colombia eso no se hace, es esquí de fondo con un rifle a la espalda. Entonces tú llegas a un campo de tiro, llegas, sacas el rifle ese y no tiene mira telescópica y entonces en la posición de pie tienes que disparar una diana de 11 centímetros a 50 metros sin mira telescópica. Pero con 190 pulsaciones, 14 grados bajo cero y todo el rollo. ¿Adivina qué? Yo aprendí a disparar. De hecho, yo soy francotirador. Yo en posición tumbado a 50 metros meto 5 disparos en el tamaño de una uña. Soy poco... O sea, por eso les aviso a los novios de mis hijas... Que tú trátala bien, porque es, y ya, ¿no? Claro. Bueno, ¿para qué sirve? Eso no sirve para nada, pero no importa. Total. Para hacerte ese cuento así rápido, yo dedico toda mi vida al deporte, pero tienes que aprender que el deporte es muy cruel. No sé si te has dado cuenta, pero en una maratón, yo corrí la de Madrid, corrimos 11.000, ganó un negro, y no me esperó, o sea... Y te das cuenta que en el deporte de los 11.000 solo gana uno. Y el segundo es el primero de los perdedores. La gente se consuela que dé el 17. No ganaste. Y sin embargo en Amway, no importa cuándo llegues, te esperan. Eso es importante. Claro, como yo vengo del mundo del deporte, donde el fracaso es la norma, pues bueno, nos hacen unas pruebas de ergonomía, te miden. España tienes que saber que el deporte es una industria. De hecho dicen que el deporte español mueve el 4,5% del Producto Interior Bruto del país. Hubo un fin de semana que tuvimos 17 campeones del mundo
en 15 deportes diferentes en solo una semana. Esa fue nuestra mejor marca, ¿no? O sea, en España el deporte es una... tú tienes miles de niños haciendo cualquier cosa que te puedes imaginar, ¿no? Porque para la mayoría de los padres creen que si su niño se hace futbolista, golfista, tenista o lo que sea, pues le va a jubilar. Y yo me metí a un deporte de pobres, porque en el esquí de fondo nadie vive de eso. Ya me di cuenta que no había mucho dinero en la película, y en el año 89, para colmo, me hacen unas mediciones. Para que tú sepas, me ponen una máquina a correr 4 grados de inclinación, me ponen una máscara de oxígeno con una bolita dentro que te cortaban el oxígeno con un ordenador, entonces tú respirabas y hacía la bolita, y te quedabas sin aire, te quitaban aquí el pelo, te ponían un montón de conectores, te cortaban aquí la oreja, te ponían un vaso de dilatador, tú estabas sangrando todo el tiempo, y te ponían una máquina a correr. Y era una prueba de esfuerzo final, quiere decir, la prueba acaba cuando la máquina te escupa por atrás. O sea, ¡pum!, tú sales disparado, ahí se acaba la prueba. Entonces, para calentar, corríamos a 13 kilómetros por hora con 4 médicos midiéndote y tú escuchabas tu corazón en la sala. Entonces, yo corría a 13 kilómetros por hora, calentando, y de repente el médico te tomaban sangre para medir la acidosis láctica, y te dice, ok, comienza la prueba. Vas a correr 3 minutos a 15 kilómetros, no te separes de la barra. Ok. Ahí. Entonces corres a 15 kilómetros, 3 minutos, te paran, 30 segundos, te toman más. Corrí 3 kilómetros, 3 minutos a 15, 3 a 17, 3 a 19 y 3 a 20. Imagínate correr a 3 a 20 kilómetros por hora con 4 grados de inclinación, cortándote el oxígeno, en una sala a 30 grados de temperatura a 204 pulsaciones. Y llegué a mi límite físico, al 98,91% de mi potencial físico. Acaba la prueba cuando la máquina me escupe por atrás, ¡piu!, salgo disparado, y te desconecta todo, y tú dices, que te crees que te estás muriendo, y el médico básicamente mira tus resultados y dice, te pregunta, ¿has estudiado algo? No, no he estudiado nada. Bueno, quiero que sepas que al deporte no te vas a dedicar. Así. Sin anestesia. Esto sucede en febrero de 1989 y yo me voy para mi casa. Mi mujer, Ana, ya estaba estudiando en la universidad y yo me doy cuenta que no tengo profesión, no conozco a nadie, me dedico al deporte, eso no da dinero, me han expulsado, me han echado y de repente llego a mi ciudad. Mi ciudad es un pueblito de montaña de 10.000 habitantes y llega un amigo y me ofrece trabajo y me pongo a trabajar en una fábrica de ventanas de carpintería. Yo no he hecho eso nunca. Y entonces, primer día de trabajo, me dice, esto es muy fácil, metes un perfil por aquí, otro por aquí, pisas aquí, esto baja aquí, esto se suelda aquí, y es muy fácil. ¿Lo has entendido? Sí. Meto el perfil por aquí, el otro por aquí, piso aquí, no sé qué, aquí, y no sé qué hago. Llevo 3 minutos trabajando, y un pisón de 2 toneladas de presión me agarra el dedo este. Se raja por detrás y se desenfunda como un guante. Me veo mirando, levanto el pie, se levanta para arriba, el dedo se ha desenfundado, o sea, la piel, imagina, todo rajado así. Me quedo mirando, digo, ¡ay, Dios mío! Meto todo para adentro así, lo intento colocar todo para adentro y me voy para el médico. Y el jefe me dice, escucha, no le digas que no tienes seguro social, di que ha sido un accidente en tu casa. Me voy yo conduciendo, imagínate sangrando todo esto así, para el médico, llego al médico y me dice, oiga, cósame esto. ¿Y qué te ha pasado? Y me dice, se me ha caído un armario en mi casa. Y el médico mira y dice, ¿de qué tamaño tenéis los armarios en tu casa? O sea, nadie tiene armarios así, que hagan eso. Total, el tipo me cose. Bueno, vuelvo a trabajo, pasan 10 días y a los 10 días me dicen, vas a hacer un trabajo nuevo. Ya no me pillé ningún dedo más. Y entonces me dice, vas a meter una goma por aquí y haces así, y metes la goma para acá. Y yo meto la goma y no sé qué hago con un cuchillo. Se escapa el cuchillo y ¡fua!, me le clavo en la mano. Entonces me di cuenta que yo no puedo trabajar para otro. Te juegas la vida. ¿Sabes? Bueno. Es una tontería, pero fíjate. Bueno, pasan los meses y yo me doy cuenta que yo estoy encerrado en una jaula, porque yo vengo de representar a mi país, miles de euros en material, yo tenía un rifle fabricado en Francia, hecho a mi medida, con mi nombre, nadie lo tocaba,
mis esquís estaban hechos a medida en Austria, en un taller, hechos a mano. Yo tenía miles de euros en material y de repente estoy en una nave fabricando ventanas por $400 al mes. Y yo diciendo, pero esto es frustrante, trabajar 12 horas al día, 6 días a la semana. Y yo veía a mi jefe, al jefe de mi jefe y al jefe de mi jefe con una vida horrible. Yo pensaba, bueno, vamos a ver, si estos se mueren y yo me hago el jefe, va a tener la vida de este desgraciado. Y es horrible, yo no quiero eso. Acuérdate, a mí me encantaba la gente de éxito. Y en mi casa, mi padre me decía, tienes un trabajo, hijo mío, mantente la profesión ahí, es tu profesión de futuro. Yo estaba frustrado, completamente frustrado. En el peor momento de frustración, terrible, yo estaba hasta deprimido, 20 años, llega este negocio. Y llega de la manera más absurda, porque mi tía, que es enfermera, se había metido al negocio. Mi tía solo dio un plan a su hermana, mi madre. Tú tienes que conocer a mi madre. Bueno, no conocerla es igual, no importa. Mi madre es negativa. Es buena mujer, pero es negativa. Quiere decir, si el coche se te para, tú pones el polo positivo. Ella toca el coche y arranca. Garantizado. Es de las que te dice, cuidado, hijo mío, ten cuidado, ten cuidado. ¿A dónde vas? ¿A Colombia? ¡Ay, te van a matar! O sea, mamá, que ya no matan gente ahí, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Pero no importa dónde vayas, ella te dice, ten cuidado, así, pero al día de hoy así. Mi tía, en ese momento, eso es el 15 de agosto de 1989, hay gente aquí que ni sus padres se conocían ese día, imagínate. Le está dando el plan a mi tía a mi madre, y mi madre diciendo, eso no funciona, yo ya conozco a alguien que se metió en eso no funciona. Mira, la que vive en el primero izquierda de ese bloque ya entró en Amway. No funciona, porque ya estuvo en Avon y en Tupperware y en no sé qué, y también se metió en eso, ya me lo ha ofrecido, eso no funciona. Eso le dice mi madre a mi tía, el 15 de agosto de 1989. Mi tía en ese momento le dice, escucha, aquí hay mucho dinero, no has entendido nada. Cuando dice la palabra dinero, yo cruzo por delante. Y entonces yo estoy pasando al lado de la cocina y escucho dinero. Y entonces escucho dinero, hago así, me doy la vuelta, entro para adentro y digo, ¿estás hablando de dinero? Sí, ¿qué hay que hacer? Y dice mi madre, ni se te ocurra contarle eso al niño. El niño ya tiene empleo, ya tiene trabajo, déjale que ya tiene su trabajo. Y yo le digo a mi madre, cállate. Dime. Y fíjate lo que hace mi tía. Llega mi tía y me dice, no creo que te dejen entrar a ti. Y yo le digo, ¿entrar a dónde? ¿A qué hay que entrar? No, porque ¿sabes qué? He ido a una reunión, todos son gente de 40 años, ¿tú tienes? ¿Cuántos años? Yo tengo 20. No te van a dejar entrar. Y va mi tía, se pone a discutir con mi madre, y mi tía cierra aquello y se va. Tienes que saber que mi tía solo dio un plan en su vida, ese. Nada más. Sale por la puerta y yo me voy detrás de ella. Digo, bueno, pero dime qué es. Se mete en su coche, yo me meto en el mío y la persigo a su casa. Para el coche y digo, pero dime qué es. Y me dice, no te van a dejar entrar, pero mira, hagamos una cosa. Mañana, en Santander, a 2 horas de camino, de coche, 2 horas, van a ver el plan. Y yo, ¿el plan? ¿Qué plan? Bueno, ahí van a explicarlo todo. ¿A qué hora? ¿A las 5? ¿En dónde? La cafetería Palma. Yo estuve una hora antes allí. Y yo pensando, ¿qué gente más impuntual? Aquí no viene nadie. Claro, una hora antes. Cuando llegan las 5, yo veo entrar por la puerta a Ángel de la Calle. Ángel de la Calle, ese mes, era productor oro. Imagínate eso. Entra por la puerta con su pizarrón, todo, igual que eso, el pizarrón ese y tal. Entra allí, subimos a la parte de arriba, hay un local así, él pone su pizarra, había unas sillitas allí, había como 5 o 6 personas, o más, 8 así, y se sienta mi tía al lado, y así, se pone a explicar el plan. Y tienes que saber una cosa, a mí se me dan muy bien las matemáticas. Y en el plan, como se daba hace muchos años, se explicaba mucho matemáticas. No sé si acordáis que si el 15 menos el 9 ganas el 6, porque él gana tanto y tal. Y él explicaba todo eso muy bien. Y yo, cuando él hacía los cálculos, yo hacía todas las comprobaciones. Espera un momento, ese gana tanto, se suma tanto, y, está bien. Entonces se gana tanto. Y yo hacía todos los cálculos matemáticos. Y me di cuenta que cuadraba perfecto. Y entonces, él está dando el plan, me empieza a entrar el miedo, y el miedo es, ¿y si no me dejan entrar? Claro, porque ¿qué pedirán para entrar a esto?
yo no tengo estudios, y empiezo a pensar, bueno, se lo pongo a nombre de mi novia, ella al menos es alguien en la vida, que era estudiante en la universidad, imagínate. Y no sé por qué se me pasa por la cabeza pensar, ya está, fíjate lo que es el cerebro, ¿eh? Es absurdo. En esta reunión solo entra uno, el primero que llegue. Entonces yo pienso eso y me pongo en el borde de la silla en posición de listos. Acuérdate, yo pesaba 63 kilos, era una bestia corriendo. ¿Y el qué hago? Como yo siempre he sido muy competitivo, me empiezan a mirar a toda la gente y digo, bueno, la vieja esta ni se mueve, esa es una gorda, la señora de antes salto sobre ella. Yo siempre pensaba así, es la verdad. Y claro, Ángel de la calle sigue dando el plan, sigue dando el plan, sigue dando el plan, venga, dar el plan. Se pone a explicar la parte del diamante y dice, cuando llegas a diamante ganas como $7,000 al mes. Yo ya estaba en la posición esa, mira a mi tía, le digo, ¿eso que ha dicho es verdad? Sí. ¡Ah! ¡Oh! Sí. ¿Por qué no acaba el tío este y empezamos? Porque yo, fíjate, empiezo a pensar, pero si con 6 ganas eso, con 60 ganas 10 veces más. Pura matemática. Total, sigue dando plan, sigue dando plan, y acaba. No hace ni acabar, salto por encima de la señora esa, y llego donde Ángel y digo, méteme, yo, ya. Fue tan violento que las señoras se levantaban y hacían así como, tan loco. Y yo, fíjate, según iba saliendo la señora, decía, dale, venga, para afuera. Vamos. Y yo pensaba, si no vas a entrar conmigo, para afuera. Acuérdate, yo venía de un mundo bien violento que es el deporte. En el deporte no hay amigos. Yo me acuerdo en un campeonato de España de esquí, para que veas tú mi mentalidad bien violenta. Me acuerdo que estaba bajando una escuela, una pista violentísima. Y un amigo mío del equipo nacional de España se había caído y estaba sangrando. Yo pasé al lado de él y lo único que pensé fue uno menos. O sea, así. O sea, a mí me hace gracia cuando la gente dice, yo nací para este negocio. Yo no nací para nada de eso, o sea. Agarro el negocio este, me subo para mi pueblo, e imagínate, llego a un sitio y llego donde la gente, y mi primer contrato fue así, le digo, a ver, tú y tú y tú, vení para acá. Así, ¿eh? Cojo, agarro ahí y le digo, mira, este eres, no, fíjate, mi primer plan, le digo, este soy yo. Porque claro, Ángel había dicho, este eres tú. Que soy yo. Imagínate. No, claro. Entonces, vas metiendo gente aquí. Y les dije, y yo me voy a hacer diamante. Es lo que había dicho ese señor. Bueno, para hacerte el cuento largo o corto, yo me zumbé como 50, 60 planes, no entró nadie. No sé por qué todavía, pero. Pero fíjate, que es curioso. Como yo venía al mundo del deporte, que no entraba nadie, me daba igual. Porque yo sabía que era una cuestión de pura, tarde o temprano, alguien lo iba a entender. Y como al plan número 50 o 60, va y entra uno. Y ese uno me empieza a traer gente. Empieza a traer gente. Pasa primer mes al 0%, segundo mes al 3, siguiente al 6, siguiente al 9, siguiente al 9, siguiente al 9. A mí me hace gracia cuando la gente dice, no, en España se crecía increíble. Yo tardé 14 meses en llegar al 21. Yo estuve en la primera convención que hubo en España, 140 personas. La primera. Todo lo que tú conoces de la historia, todos los audios que tú escuchas, yo estuve sentado en ese audio. Dime el que tú quieras. Yo estaba ahí sentado. El que te dé la gana. Yo estaba ahí sentado. Y entonces, para que te des cuenta que tú tienes que encontrar tu momento, que tu momento lo va. Mi historia es demostrar que tú vas a encontrar tu momento. Pasan los meses y no sucede nada. Y en la profundidad de una de las líneas, yo llevaba 7 meses al 15, escucha esto, cuando el negocio en España empieza a crecer violentamente, yo estoy parado, al 15. Yo era 15 fundador, así, founder, y no existía el founder en ese momento. Bueno, y entra en mi negocio, en la profundidad, un mecánico ilegal que reparaba motores en la cocina de su casa, en un barrio chungo, o sea, un barrio malo, de una ciudad fea, y el tipo tiene todas las uñas llenas de grasa. Es tartamudo. Tarda como 5 minutos en decir hola, así. Le falta un diente y escupe. Entonces, cuando te hablaba, hola,
Total, entra el tipo este en la profundidad y me dice, vente, vente. Bueno, te voy a traducir porque si no lo acabamos. Me dice, oye, ¿qué hace falta para llegar a plata, la cosa esa? Yo era 15%, llevaba 13 meses ahí en el negocio, no llegaba. Yo daba 10 planes al día, no uno. O sea, yo era una máquina de dar. Yo le daba un plan a cualquier cosa que llevara zapatos. O sea, imagínate. Total, acababa de escuchar un audio de alguien y sí me di cuenta que si a mí no me funcionaba tenía que hablar de alguien que le funcionara. Yo le digo, yo escucho a un tío que dice que hay que dar 200 planes. Y es curioso, la mente del mecánico este no entiende en cuánto tiempo. Se pone a dar planes, acuérdate, tartamudo, las manos llenas de grasa, le falta un diente, escupe a la gente. Se pone a dar planes y él pasa del 0 al 18 en un mes. Yo quería matarlo. Claro, como él llega al 18, yo llego al 21. Llega al 18% y en ese plan él mete a una niña de 19 años que mete a su madre, mete a sus dos hermanos, y para hacerte el cuento largo corto, uno de sus hermanos, un año y medio más tarde, tenía 4.000 personas en convención. Así, sin anestesia. Pero para que tú sepas, en ese momento yo empiezo a romper esmeraldas en solo una línea. Y es increíble lo que sucede. Hay veces que tú eres increíblemente eficaz en el trabajo en profundidad y no auspicia frontalidad ni aunque vaya tu vida en el juego. Yo veo gente que le pasa eso, pero tampoco les digo nada, porque también me pasó a mí. No era capaz de levantar las otras líneas. En el libro de Ángel de la Calle habla de mí. Dos veces estuve calificando para el Meralde, las dos veces se me cayó. En el año 95 muere Luis Costa, que ya fue para acabar de fregar la jugada. Nos empiezan a atacar violentamente, porque la gente cree que el negocio en España se cayó, que se... No, nos lo tumbaron. Nosotros le metimos mucho miedo a poderes muy grandes. Y de repente empezaron a hablar muy mal de nosotros en todos los medios de comunicación, todos los días. Tú no podías dar el plan. En cuanto tú decías, Amway, el tipo se levantaba y se iba. De hecho, dabas el plan y lo último que decías, y el negocio de Amway, el negocio este es Amway. Algo así hacías. Metías a uno y se iban 10. Todo nuestro negocio se desmorona y desde el año 95 al 99 era intentar mantener agua en una cesta. No sabíamos qué hacer. En el año 99 yo ya, o sea, estoy arruinado, no tengo nada, apenas califico para platino, no calificamos nada, ya no vamos al viaje de liderazgo. Quiere decir, los españoles somos expertos en crecer mucho y en caer mucho. Acuérdate que somos muy violentos, patrón. Pero también tuvimos una capacidad, que fue mantenernos. Yo es verdad, como antes decía, es que yo estuve fuera del negocio, pero renové. Y por 7 años tomé la decisión de no dar planes. Te prometo que era, yo amo este negocio, adoro este negocio. Pero es que no sabía qué hacer. El día que yo decidí dejar de dar planes, me pasé todo el día llorando. Y tienes que conocerme, yo no lloro nunca. Así que yo creo que lloré para toda la vida aquel día. Pero fue muy triste. Y Ana, ella lo cuenta como uno de los días más tristes, porque yo no sabía qué hacer. Me metí en otros negocios, empecé a vender material deportivo, coches y yo qué sé cuántas cosas. Y pasan 7 años. En el año 2006 llega una crisis económica a España y a mí me toca, ¡pam!, frontalmente. Todo lo que yo gané en 3 años con mis negocios lo pierdo en uno. Hago la cuenta y debo más de 130.000 dólares al banco. Estoy arruinado, por segunda vez en mi vida. Y me doy cuenta que, y yo empiezo a pensar, vamos a ver, en Amway si te arruinas, o sea, si te va mal, por lo menos no debes dinero al banco. No tienes dinero, pero no tienes deuda. Y la porquería esta, encima no me gusta y estoy completamente arruinado y vamos a ver cuándo tardo yo. Y en diciembre del 2006, el negocio de España está en el momento más bajo desde que empezó. Y justo es cuando yo vuelvo. Imagínate, qué buen día para volver. En ese momento, yo llevaba como 7 años, en 7 años había visto a Ángel de la Calle que 2 o 3 veces y vive a 2 kilómetros de mi casa. De hecho, desde mi casa se ve la suya. Desde la suya no se ve la mía, no sé por qué, pero bueno. Bueno, es una confusión. Bueno, es igual. Sí, es porque mi casa cabe en su garaje. Pero bueno, digo. Total que Ángel me llama y me dice, campeón, ¿cómo estás? Bien, bien. Y Ángel había escuchado de unos mexicanos medio locos que habían llevado no sé cuántos años sin crecer,
en el noroeste de México y de repente habían roto esmeralda y diamante, no sé qué, no sé cuál. Él escucha que si el trabajo así, que se ha trabajado la profundidad, que no sé. Y como Ángel ha escuchado mil historias, él pone la práctica de eso conmigo. Yo en ese momento, yo quiero volver a Amway, me daba igual cómo, llega Ángel, me explica, mira, ahora vamos a hacer así. Yo me quedo así mirando y digo, de hecho no lo entendí, yo no entendí nada. Pero me da una serie de audios y me dice Maite, escúchame todo esto y dime qué te parece. A mí nunca nadie me había preguntado qué me parecía nada en el sistema. Pero acuérdate, no se estaba creciendo y cuando nadie crecía, pues yo entro ahí como si fuera una prueba. Y yo soy muy violento con el material. Yo sé que esto no se tiene que hacer, pero yo escucho un audio y si a los 10 minutos no ha dicho nada inteligente, bajo la ventana y lo tiro. Para no confundirme. O sea, yo solo necesito cosas que me lleven para adelante. Así, no, yo no me estoy toda una hora escuchando un audio para ver si dice una frase mágica. No tengo tiempo. Ya sé que eso no es correcto, pero a mí me funciona. Y yo le digo a Maite, pero tú me lo regalas, sí. Yo regué la autopista de CDs. Yo creo que está todos los arceles de autopista y CDs tirados por todas partes. Que por cierto hay gente que dice que vuela, por cierto no vuela, pues tú le tiras y se cae para el suelo. Pero hay uno que yo escucho, lo escucho, y habla un tipo que dice que se le ha caído el negocio 3 veces. Y es curioso porque nadie habla del negocio de que se le ha caído. Y ese tipo sí lo dice. Y a mí ya me llama la atención. Y entonces le empiezo a explicar que se hace así, que se hace asado. Ese seminario se le dieron al tipo que más dinero gana en el mundo de Amway hoy. Yo escucho el audio ese, se me conecta la neurona, no es normal, pero se conecta. De repente se me enciende la bombilla y digo, ahí está, esa es la clave. Que yo no sé si es la clave o no la clave, yo entendí que era. Llamo a Maite y le digo, ya está. Yo recuerdo que tuve que parar la autopista, me puse a temblar. Dios, esto es. Fíjate, tienes que saber que la técnica sirve para convencer a las personas de que es posible. Una vez que tú estás convencido que es posible, ya todo es posible. Porque todo lo que tú pienses se va a funcionar. Si tú crees que es el momento, es el momento. Y si tú crees que no es el momento, también tienes razón. Entonces, tú solo necesitas algo que te dé la razón a ti de que es tu momento. Y por alguna razón, fue eso. Escucho eso, llego donde Maite y le digo, quiero 150 audios como ese. Me da 150 CDs, yo hablo con la gente y le digo, escúchate esto. Vamos a hacer esto. Y yo paso del 9% al 21% en 4 semanas. En la segunda pata, Ángel de la Calle junta a las únicas 6 personas que nos quedaban en Italia. 6 gatos. Con nombre y apellido. Fabrizio Lisa Caruso, Paolo Epina Caruso, ahí estaba Elías Lisboa de Oliveira y Gianluca Micheli. 6 personas. El mes pasado, esa pata, eso, hizo 385.000 puntos. Así, sin anestesia. Bueno, a lo que vamos. Ángel de la Calle le hace una videoconferencia y él, Ángel, dice que durante años se dedicó a mantener rescoldos, o sea, soplar. O sea, para mantener la llamita viva, ¿no? Y esos eran, y claro, los italianos ya le miraban a Ángel como, y Ángel dice, estamos muy entusiasmados, esto va a explotar. Y los italianos le miraban como la vaca al tren. Y tú tienes que saber que cuando una vaca se pone en mitad de la vía y viene el tren, la vaca mira al tren pensando, bueno, todo el mundo cree que piensa que, pues apártate tú. ¿Y sabes lo último que pasa por la mente de la vaca? El tren. Entonces, los italianos le miraban así como la vaca al tren y dice, y para que veáis que va a explotar hemos roto un plata nuevo. Y era mi gente. Me agarra así del pecho y me pone delante de la cámara. Hace así. Y entonces ellos empiezan a gritar, ¡sí! Y empiezan a decir palabrotas en italiano. Y yo le digo a ellos, escucha, en 2 días yo estoy en el aeropuerto de Malpensa, era el cumpleaños de mi mujer. Pero yo me voy para Italia, le digo, vete a buscarme el aeropuerto de Malpensa. Llegan, escúchame, gente con la que yo he trabajado 10 años, y no funcionó. Me siento con él y le digo, nene, escúchate esto. Yo recuerdo que estaba aquí, Fabrizio, aquí ya Luca, yo sentado aquí. Le digo, escúchate esto. Y
Fabri se me queda mirando, no entiendo nada, sí, trabajo de profundidad, eso ya lo hemos hecho, Quicksilver, mini Quicksilver, toda la porquería esa. No, escucha, escucha. No lo has entendido, dale para atrás. Escúchate eso, otra vez. Y de repente Fabricio, yo me acuerdo que a la altura de Novara hay un autogrill muy grande, y de repente se le encienden así los ojos, se pone así y dice, ay Dios mío, ahí estaba. Y empieza a golpear el volante, pa, y pa, y entonces ya Luca no entendía nada, le miraba, y él empieza a gritar, yo empiezo a gritar, y entonces ya Luca le mira, ¿qué pasa? No sé qué pasa, pero vamos. Y dice, y le mira, le dice, ¿no lo has entendido? Y ya Luca le dice, no, no he entendido nada. Y íbamos de lado a lado en la autopista, le digo, Fabricio, por Dios, para el coche, nos vamos a matar. Entramos en el autogrill, vamos a tomar un café, le explicamos a Gianluca, esa pata en 22 días pasó del 9 al 21%. Quiero que sepas que este negocio es un juego mental. Fíjate, mi mujer, que es mucho más inteligente que yo, algún día la conoceréis para que veáis, ella habla 10 minutos y todo el mundo dice una frase que dijo ella. Nadie se acuerda lo que dije yo. Y cuando me ve tan entusiasmado y le explico a mi mujer, me dice, se me queda mirando y dice, ahora es nuestro momento, ahora va a ser. Y yo me la quedo mirando, sí, sí, ahora va a ser. Figúrate, en ese momento yo tengo unas deudas tan grandes que todo lo que yo ganaba de Amway se lo quedaba al banco. O sea, la Hacienda Española le manda una orden a Amway para decirle, lo que gane el tipo este el día 15 tú me lo pagas a mí. Y entonces me di cuenta que como eso es así, Amway tiene un plan B. Acuérdate que el plan de Amway es el plan de marketing y ventas. Traducido a cristiano. Plan A, plan B. Plan A, la red. Plan B, lo otro. Plan A, me van a quitar el dinero. ¿Qué hice? Plan B. ¿Y qué hice? Como yo sabía que me iban a quitar todo el dinero hasta cubrir la deuda, más los intereses, más la demora, más toda la bronca, más el por si acaso, ¿qué hice yo? Fácil. Me puse a dar las charlas esas de nutrición, ya siendo Esmeralda, imagínate eso. De hecho, yo llegué a Esmeralda sin dar ninguna charla de nutrición. Y me di cuenta que lo último que yo hablaba es lo que quería todo el mundo. Y digo, ah, sí, ¿eh? Perfecto. Y les empecé a vender a todos. ¿El qué? Justo lo que tenía en la mochila. Y me di cuenta que era bueno haciendo eso. Y entonces todo ese dinero lo volví a reinvertir. Y llegaba a una conferencia y ganaba lo que fuera, y cogía y lo transformaba en dinero. Y yo siempre volvía a casa, por ejemplo, de Italia, sin nada de dinero, pero la maleta llena, por ejemplo, de glucosaminas. Y entonces llegaba a Portugal, y ellos tienen ajo, le digo, te lo cambio. Así haces puntos tú también. Y se los cambiaba. Y entonces cogía el ajo y lo llevaba para España. Y llegaba en España, ahí no hay ajo. Y entonces, oye, el ajo, ¿para qué sirve? Para todo. Y se lo vendía. Escúchame, yo le vendía productos de Amway a los de Amway. A los de Amway, que ellos pueden llamar a Alemania para que se lo manden. Digo, ¿qué vas a llamar a Alemania? Yo te lo vendo. Al mismo precio que me sale. Yo le he vendido un filtro de agua al Promotional Center de Madrid. Al local de Amway. Digo, ¿quién te va a dar mantenimiento? Yo te hago el mantenimiento, yo vengo aquí a dar el open. Cuando ya te cambio yo el cartucho, tú me lo pagas y ya. ¿Eh? Y hoy en día se me da tan bien eso, que es muy común que yo gane 4, 5, 6 mil dólares al mes de mi plan B. El problema es que mi mujer se dio cuenta que tengo plan B. Entonces llego a casa, me abre la cartera y dice, ¡ay, Dios mío! ¡Esto es para esto! Y hace... Yo siempre digo, no me hagas mi dinero, ya maneja el otro. ¿Y sabes qué? Llegamos a Esmeralda y en 3 años pagamos la deuda. Y yo de Esmeralda, yo conducía un coche que era de 2 colores, verde y óxido. Un Volkswagen Passat bien cochino, tenía más rayas que un código de barras. Le aparcaba 3 calles más allá porque yo era el nuevo Esmeralda, 12 años sin Esmeralda, el nuevo Esmeralda. Y la gente me presentaba como el nuevo Esmeralda de España. Y yo llegaba allí, hello. Pero no tenía, o sea, fíjate, acababa el Open, salía del Open y yo hacía una cosa que hacía Luis Costa, dormía en el Hotel de las Mil Estrellas. ¿Que sabes cuál es? Llegas a un área de servicio, reclinas el asiento del auto y hay como unas 1000 estrellas, más o menos, en el parabrisas. Y era Esmeralda y no pasaba nada, no pasaba nada. Se me cayó el pelo, pero no los anillos. A los 3 años pagamos la deuda, todo sobradamente. Y me acuerdo el primer día que hubo dinero en el banco del plan A. Acuérdate que yo manejaba el B.
en el plan A empezó a entrar dinero. Y recuerdo que el secretario de Ángel de la Calle, Carlos Eglú, que es un tipo así de grande, que habla así como, ¡Moguero! Sí, habla muy así, muy violento, ¡Moguero! Me dice, ¡Moguero! Te tienen que pagar 20.000 euros. Digo, no, Carlos, ya me los han pagado el mes pasado. No, te tienen que pagar otros 20.000 porque la renovación del Esmeralda fundador, no sé qué, no sé. Ah, ya está bien, vale, vale. Voy a mi mujer, le digo, dice Carlos que nos tiene que pagar 20.000 más ahora el mes de julio. Y nos vamos de vacaciones por primera vez, escucha esto, en la historia de nuestra familia jamás habíamos ido de vacaciones. Estamos en las Islas Canarias y llega el 15 de julio, estamos allí. Y a las 8 de la mañana mi mujer hace así, me despierta y dice, vete para el banco, le digo. ¿A qué? Para ver si ha metido el dinero, le digo, ¿qué dinero? Lo que dijo Carlos, no hay dinero, eso ya lo pagaron. Tú vete para el banco. Y tienes que entender que ¿para qué discutes? ¡Cállate! ¡Vete y ya está! Total, que me levanto, digo, bueno, está bien. Voy al banco. Y yo no iba al banco, porque ¿para qué iba a ir al banco si yo tenía menos beta? ¿Saber cuánto? De hecho, yo no iba al banco porque me deprimía. ¿Para qué iba a ir? ¿Eh? Voy al banco, llego el tipo y digo, hola, mira, le enseño la documentación. ¿Me puedes enseñar el saldo? Me dice, 14.000. Pero en negativo, me dice, no, en positivo. ¿Estás seguro? Totalmente. Dámelo todo. Porque yo pensé que los damos se habían equivocado. Y yo, por si acaso lo reclamaba, pues tú trae para acá. O sea, ya veremos si cobran esto. Llego a mi casa y llego, ahí llegamos al apartamento y mi mujer me está esperando a la puerta. Ella sabía que había dinero antes de que yo aparcara el coche. Las mujeres lo saben todo. Y abro la puerta, me mira y me dice, ¿qué? Le digo... Y les hago un fajo de billetes y digo, ¡mira! ¡Mira! Y sabes, hago el gesto ese. Como yo me tenía ya montado mi plan B, que era buenísimo, yo no necesitaba nada de Amway. Y al día de hoy sigue pasando eso. Y le digo, haz una cosa, estos 14.000, haz lo que quieras con ellos. A mí, yo ya tengo mi plan. Mi mujer sacó tal sonrisa, yo creo que la sonrisa le giraba la cabeza. Yo le vi dientes que no la había visto nunca. Porque luego la gente dice, no, el dinero no da la felicidad. Los ricos también lloran. Sí, claro, en su Ferrari. Ya. Bueno. O sea, tenías que verle la cara. Hicieron cosas tan sencillas como, ella lo cuenta, comprar zapatos nuevos a todas las niñas a la vez. Porque en mi casa iban heredando. Y acuérdate que en el momento eran 4, luego eran 5. Para cuando llegaba la cuarta, los zapatos tenían como 25.000 kilómetros. Ya no pasaba la ITV, los zapatos, ¿entiendes? La inspección técnica. Entonces, ahí empezó a cambiar la vida. Al poco tiempo nos compramos nuestro primer auto nuevo. Escucha esto. Eso pasó hace 6 años. Nuestra vida ha cambiado tanto en 6 años que nosotros nos tenemos que pellizcar para entender las cosas. No puedes creerlo. Si tú estuvieras delante de mi casa hace 6 años, estaba el coche ese verde y óxido y ella tenía una Volkswagen, una Chrysler Voyager de segunda mano azul que la compré con 12 años, yo la pinté para que pareciera nueva, la limpié por dentro, el techo se descolgaba, la niña le llamaba la Jaima porque parecía una tienda del desierto. Yo fui a Chrysler a preguntar cuánto costaba eso. Me dijeron, no, eso cuesta como $400, que se quede así. Porque ¿sabes qué hicimos? Y es lo que nos enseñó Luis Costa. Tú reinviertes todo en el negocio hasta que te sobre. Y éramos esmeraldas y nosotros no nos dimos ningún lujo, nada, ni comprarnos nada. De hecho, reventó ese coche, reventó el otro coche y cuando ya reventó la última porquería que yo tenía por ahí, camino de Madrid, de ir a firmar un frontal que sirvió para el diamante. Imagínate, llego, antes de llegar a Madrid, revienta el coche y empieza a salir humo por atrás, una humareda increíble. Se rompe el turbo, me doy media vuelta, le llamo al tipo, le digo, escucha, vengo mañana. No, tengo que volver porque el coche se ha roto y mañana vuelvo. No, tranquilo, no te preocupes, ven mañana. Vuelvo para mi casa y llega mi mujer y me dice, se acabó, vamos a comprar un coche nuevo. Ese cochecito todavía está aparcado delante de mi casa, una Chevrolet Cruze. Y yo era Esmeralda fundador y me compré una Chevy Cruze y era mi cochecito nuevo. Ese le tuve como mi coche hasta el segundo año de diamante. Y cuando incluso cuando llegué a diamante la gente me decía... Y ahora te comprarás coche nuevo. Y yo le decía a la gente, yo no tengo que hacer nada para impresionar a nadie. ¿Eh? Nada para impresionar a nadie.
Si tú te tienes que meter a mi negocio por el coche, tú no has entendido nada. No has entendido nada. Entonces, yo te prometo una cosa. Yo de Esmeralda era feliz. Ganaba bien, pagamos las deudas, tenía mi cochecito nuevo, era feliz, iba a jugar al golf. Hasta que un día llega mi mujer y me dice que quiero ser diamante. Digo, ay Dios. Ah, otra vez. Yo no quería ser diamante. Yo solo quería ser Esmeralda. Pues yo era feliz. Me dice, piensa que tenemos 4 niñas. Hay que mandarlas a la universidad, hay que ser diamante. Y me empieza a hablar en la noche, tenemos que ser diamantes. Y íbamos a las convenciones y la gente me decía, ¿cuándo vas a ser diamante? Cállate, hazlo tú, a mí déjame en paz. Ah, pero claro, a mí no me importaba lo que pensara todo el mundo, hasta que me lo dijo mi mujer. Y le dije, si vamos a diamante, no quiero que me recrimines que estoy fuera de casa. Si vamos a diamante, yo voy a diamante, pero lo hago por ti. Pero si lo hago por ti, quiero que sepas que no me tienes que decir que me echas en falta. Porque yo no me puedo poner delante de la gente con el corazón roto sabiendo que tú estás mal. Si vamos para diamante, por favor, motívame. Y de hecho, mi mujer, cuando la gente me pregunta, ¿y tu mujer qué hace? ¿Da planes? No. Ella maneja el dinero, maneja las finanzas, paga los impuestos y me motiva a mí. De hecho, ella tiene en su currículum motivador de grandes mamíferos. Ese es su trabajo. Yo hago el trabajo. Soy la máquina de producir dinero. ¿Entiendes? A mí no me motiva... A mí no me motiva a nadie. A mí me puedo hablar de Esther Yeager, quien sea. Me enseña a hacer el negocio. A mí no me motiva otro hombre. Me motiva a mi mujer. Yo necesito llegar el martes a casa, porque cuando yo llegue el martes a casa, llegaré con la batería completamente descargada. Mi casa, mi familia, por encima de todo, mi mujer es mi batería. Yo necesito estar con ellos, y cuando estoy con ellos, yo salgo al día siguiente y estoy... ¡Ah! ¡Vamos otra vez! Porque yo me tengo que poner delante de gente negativa o delante de quien sea para sacar toda mi mejor energía. Y yo tengo que volver otra vez a cargar mi energía. Esa es mi manera de funcionar en este negocio. Por eso ella, cuando llegó la invitación, me dice, te han invitado a ir a Colombia, tienes que ir para Colombia. Y ella me dice, ellos vinieron primero, tú tienes que ir. Y cuando me monto en el avión, me dice, vete y haz tu mejor trabajo, hazlo bien y vuelve a casa. Así. Y te voy a prometer una cosa, y con esto quiero acabar. No siempre son fáciles los días ni de diamante. Recuerdo un día de julio que hacía un día maravilloso en Santander, y donde yo vivo llueve mucho, es común que el tiempo sea malo, y hacía un día perfecto, 25 grados, 26 grados, el sol perfecto, ni una nube. Yo tenía que ir para Madrid, y en Madrid había 45 grados a la sombra. Los pájaros se caían del cielo. Alerta roja, un calor horrible. Y te prometo que yo no quería ir. Y me acuerdo que mi mujer me dice, ¿a qué hora sale tu tren? A tal hora. Prepárate, yo ya estaba preparado. Me dice, vamos. Y yo iba en el coche callado, callado, callado. Y ella sabe que cuando yo estoy callado es porque estoy incómodo, ¿no? Y se me queda mirando y me dice, ¿no quieres ir? Digo, no, no quiero ir. Me dice, pero tienes que ir. Sé que tengo que ir, pero no quiero ir. Pero le has prometido a la gente que ibas. Sí. Y te están esperando. Ay, Dios. Y en ese momento yo le pedí a Dios que mi testículo derecho se girara 3 vueltas para que se inflamara violentamente, sufriera un derrame y tuviera que ir al hospital urgentemente. Pero no sucedió. Y como no sucedió, yo me monté en ese tren, soy diamante, pero sigo siendo una persona, y no quiero ir. Pero cuando ya me metí en el tren ese, cambié el modo familia al modo trabajo. Recuerdo que ella me llama a la hora, me dice, ¿qué tal estás? No, no, ya estoy bien. Y me dice, recuerda que tú eres el héroe de esta familia. Y
Lo que tú haces casi no lo hace nadie. Tú eres un héroe. Y yo recuerdo que me puse a llorar en el tren, la gente me miraba, ¿qué le pasará a este? A ver, sí. Y entonces, por eso, ella maneja el dinero y ella hace esas cosas, a mí no me importa, me da igual. Yo solo necesito que ella me diga que yo soy su hombre. Yo quiero sentirme, yo me siento poderoso cuando ella me lo dice. Necesito que me lo diga. Y ella sabe manejar eso. Hace poco hicimos una reunión en nuestro equipo de Italia, porque siempre ves problemas en las parejas. Y mi mujer le dijo a la gente, le dijo, escuchad una cosa, buscad dos salas y quiero que pongáis a todas las mujeres en una sala. Yo le voy a hablar a las mujeres. Y yo le puse a todos los hombres en una sala. Y les hablé. Y mi mujer les habló a ellas. Y no te voy a contar lo que le dijo, yo sé lo que le dijo. Yo le hablé bien fuerte a los hombres. Pero nada de bromas. Y una cosa que le dijo mi mujer a las mujeres es, ¿cómo recibes a tu hombre cuando viene de dar el plan? ¿Cómo estás vestida? ¿Como una indigente? ¿O estás bien vestida? Cuando yo llegué el martes a Santander, mi mujer ha ido a la peluquería. Y ella está vestida como una diosa en el aeropuerto. Porque me recibe a mí. ¿Me entiendes? Y nos vamos a cenar. Y de ahí nos escondemos en un hotel. Y ya tú sabes. ¿Entiendes? Y acuérdate la frasecita. Si la señora está contenta, todo el mundo está contento. Y así es nuestra vida. Y yo no sé si somos ejemplo de diamantes o no, pero es que me da igual. Ahora bien, si a una persona de la sala le sirve eso y llega diamante, algún día, no sé si de nuestra oficina, Ángel de la Calle o la de quien sea, recibirás una invitación. Y con el permiso de tus embajadores Corona, pues son muy correctos. Te pediremos que vengas a nuestro país. Y si nunca has estado en España, es muy común que te suceda como me pasa a mí. Yo soy, como ya sabes, la loca de la azotea, un poco miedoso. Llegas a un aeropuerto nuevo y piensas, ¿y si no vienen a buscarme? ¡Ay, Dios mío, yo no conozco aquí a nadie! Pero quiero que sepas que cuando se abran las puertas de la T4 en Barajas, si es tu primera vez en España, yo iré a buscarte. Yo iré a buscarte allí. Para que tengas la cara de un amigo, que es lo primero que te recibas. Yo llevaré tu maleta y la pondré en el coche. Te abriré la puerta. Te llevaré a los mejores restaurantes para que comas la mejor comida. Te haremos sentir lo mejor posible. Porque quiero que cuando te pongas delante de mi gente, yo voy a poner a 2.000 españoles de pie para que se reciba como se reciba a los ganadores. Desde Colombia, a los nuevos diamantes, y diré tu nombre. Y les pondré de pie porque así se recibe a los ganadores. Y haré que te sientas como en familia. Todo mi trabajo será ese. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que ya que dejas a tu familia aquí, cuando esté tu mujer y tú, o tú y es igual, llegues allí, yo quiero arroparte. Porque yo sé que has hecho un sacrificio enorme y has hecho un montón de horas para dar lo mejor de ti. Así que algún día te recibiremos en España como se reciben y como recibimos a vuestros diamantes. Y de hecho, como ellos hicieron ese trabajo y porque ellos hicieron eso, y porque Carlos Eduardo se estuvo allí cuando no tenía por qué estar, y porque hizo videoconferencias cuando no tenía por qué hacerlo, nosotros apreciamos eso. Por eso, solo por eso, yo estoy aquí y me siento como en mi casa. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos.